todos chicos y chicas de YouTube. Estamos aquí de nuevo en un nuevo video de Fortnite y quiero comentarte sobre una cosa. Recientemente, como ya sabrán, si no lo sabes te lo voy informando, apareció un cubo gigante bastante, no sé, bastante loco. No sé qué significará, no sé si contendrá algo adentro y lo peor aún, no sé si este cubo dará el paso para la siguiente temporada de Fortnite. Pero ahí al fondo se alcanza a percibir el cubo, ¿verdad? Entonces, vamos a dirigirnos para allá. Vamos primero que nada a tomar un par de armas, porque no podemos ir hacia allá así como así. En verdad, que hay muchísima gente para contemplar lo que es el cubo. El cubo tal parece que es como algo que repele, ¿ok? A los jugadores. Si tú le pegas, te avienta. Si tú no le pegas, te avienta. Si tú saltas arriba de él, te avienta. Y si tú lo insultas, te coge. ¿Eh? No, en serio. Hablando en serio, es un cubo que te rechaza, ¿ok? Te intenta aventar constantemente. Entonces, no sé qué propósito tendrá. No sé si este cubo dará paso a la siguiente temporada. Pero si fuese así, sería completamente increíble, ¿verdad? Entonces, yo lo haré saber inmediatamente cuando pase algo. O sea, si pasa algo en la próxima semana o mañana mismo, intentaré traer un video a primerita hora. Así que si tú no eres suscriptor, suscríbete. Este es tu canal de Fortnite con noticias, lo más nuevo e innovador y locochón de Fortnite. Entonces, primero que nada, ese cubo, quiero enseñarles el día de hoy cómo es que surgió, ¿ok? Cómo surgió, de dónde apareció, qué fue lo que lo trajo, qué significado tiene y el posible, posible teoría, posible cambio que puede hacer en el mapa de Fortnite, ¿ok? Entonces, voy a agarrarme esto y creo que esto por esto, ¿ok? Vale, ya estaría, ¿no? Creo que con esto ya me podría ir directamente hacia chingar a mi madre, ¿ok? Podría irme directamente para allá, pero quiero recoger el último cofre. Una vez que agarre el último cofre, yo me voy, te lo juro, promesita de señor. Ya está, bueno, quien dice señor dice joven de veintitantos años, ¿sabes? Bueno, tampoco, tengo 18. El caso, según yo, tal parece que aquí no hay ningún jugador. Pero voy a enseñarles el cubo. El cubo se encuentra exactamente aquí, ¿ok? Justamente donde acabo de marcar el mapa, en H9, ok, exactamente ahí. De hecho, aún no se ha actualizado el mapa del Fortnite porque lo quiero ver. Si se hubiera actualizado ahí debería estar el cubo, pero por lo visto todavía no. Nos queda bastante lejos la zona, pero no pasa nada. Yo voy a intentar irme para allá lo más rápido posible. Mira, ahí se cansó ver algo morado. Un cubito de Minecraft moradito como el portal del Nether. Minecraft. Y aquí lo tenemos, ¿ok? Un cubo que, wow, yo a los pocos minutos de que apareció, lo grabé. También quiero informarte que hay un sorteo de 13.500 pavos. Si no estás participando, suscríbete al canal si no lo estás. Comenta, yo participo. ¡Ah! Así, papi. Comparte el video y comenta. Bueno, aparte de comentar, deja tu like y compartir el video y suscribirte. Mira, si me sigues en mi Twitter, tendrás más probabilidades de ganar este sorteo. LOL. Te juro que estos ruidos no los hacía hace cosa de una hora. O sea, el cubo va evolucionando por lo que veo. Y si tú le pegas, mira, vamos a pegarle. Vamos a ver, espero no me aviente tan lejos que digas, madre mía, Willy. En teoría sí me avienta. ¡Oh, shit! ¡Oh, papi! Antes no te aventaba tanto, en verdad. Antes no te aventaba tanto. Te lo juro, va evolucionando el este... Dios mío, esta cosa, este cubo va evolucionando. Pero el caso, ustedes lograron ver, vamos a irnos inclusive al modo de repetición, porque ustedes en el modo de repetición podrán apreciar que en el cubo aparecen diferentes siglas o diferentes garabatos, no sé cómo se le podría decir, diferentes cosas, ¿ok? Vamos a irnos al modo carrera, modo repetición, eliminar, y vamos a ir a esta otra. ¿Sí es esta, no? Creo que sí. Entonces, nos dirigimos hacia la parte donde yo estaba, por ahí, por el cubo. Ahí todavía estaba en oasis ostentoso, creo. Y aquí estoy yo, cerca del cubo. Vale. Modo dron libre. Observemos que el cubo, pues si te fijas... aquí. Se alcanza a apreciar diferentes... no sé, rayaduras. No sé cómo se le podría decir. Pero tal parece que estos símbolos se encuentran en todo el cubo. En todo. ¿Ok? Dios mío. Ahora vamos a darle espacio. Para que veas. Oh my god. No sé si adentro tendrá una criatura. O sea, pareciera como si adentro hubiera una criatura.
Oh my god, entré adentro del cubo. No hay nada, está vacío. No hay nada dentro del cubo. Solamente puro vacío. Es que supongo, yo mira, lo que yo supongo es que lo que llegue a tener adentro del cubo irá apareciendo poco a poco a medida que avance el tiempo. Mira, te juro, el cubo antes no aventaba tan lejos. Aventaba, si acaso tú estabas ahí, te terminaba aventando como por aquí más o menos, ¿ok? Y ahora tú viste que me aventó y salí volando hasta como por allá, ¿sabes? Como por aquí. Y fue bastante increíble. Entonces imagínate, ¿cuánto fue lo que me aventó? Fue bastante. Ok, vamos a reproducir la partida. Dios mío. No sé hasta dónde me aventó. Pero vamos a observar el cubo más o menos desde por aquí. Vale. De hecho, vas a ver durante un momento que aparecen diferentes garabatos. Mira, observa estos garabatillos ahí. O no sé si sean garabatos esos símbolos que hay por ahí. Y si te fijas, se ve como que hay una luz adentro. Una luz morada. ¿Ves? Mira los garabatos. Ahí se pueden ver diferentes símbolos. No sé qué significan. Pero el tema es que les voy a decir una imagen a continuación. Donde... Mira. No sé si solamente se ven diferente. Es que... Eso que acabamos de escuchar... Creo que provenía de acá atrás, ¿verdad? ¿Ese ruido? ¿What the fuck? Se supone... Que aquí va a aparecer... los símbolos dibujados. Ahí estoy yo. No parecen, ¿eh? Ok, bueno, en sí, los símbolos están dibujados, el tema es que a veces se pueden iluminar, ¿ok? Mira, ¿viste eso? Eso es. Si te fijas, se iluminaron todos los símbolos, bueno, la gran mayoría. Y estos símbolos tienen que ver, como vieron en la imagen. Mira, hasta ya salí volando. Como vieron en la imagen, tiene que ver con los villanos que hubo en la cuarta temporada. Al finalizar, ya saben que la cuarta temporada trató de superhéroes y villanos, y al final los villanos fueron los que lanzaron un cohete para intentar destruir pisos picados, pero como que al final fue mandado a otra dimensión para evitar la destrucción de pisos picados, y mira, al final esos símbolos que estaban en el cohete aparecen acá, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que esto es obra de los villanos de Fortnite, ¿ok? De una vez te lo digo con eso todo, es obra de los villanos de Fortnite. No sé por qué escucho risas de mi mamá. ¿Sabes? El caso, eso no da igual. Ahora mismo les voy a enseñar cómo se generó el cubo. Pongan muchísima atención porque solamente lo enseñaré 3 veces. No, solamente lo enseñaré un par de veces a lo mucho. Pero aquí es como ven el cubo, ¿verdad? Antes el cubo estaba rodeado, bueno, en sí no había cubo. Y había cactus. Y estaba cayéndose muchísimos, pero muchísimos rayos. Como se fijan, en el cielo desapareció la grieta. Antes había una grieta desde la cuarta temporada de Fortnite a finales, y ahora ya desapareció por completo la grieta y apareció el cubo. O sea, la grieta trajo consigo este cubo. Esto quiere decir que ya, adiós grieta, hola cubo. ¿Qué traerá? Nadie lo sabe. De hecho, no se ha podido filtrar para nada lo que son los cambios de la sexta temporada. Pero wow, increíble. Wow, chaval. Vamos a ver el video y díganme en los comentarios qué les parece este video. Vamos de una vez. Bueno chicos, chicas, esto ha sido todo. Yo por aquí me despido. Recuerden, este ha sido su canal de Fortnite. Por favor, suscríbanse al canal si tú eres nuevo. What the fuck.
Suscríbete al canal si es la primera vez que ves uno de mis videos. En serio, estaré trayendo noticias, lo más relevante de Fortnite, cosas nuevas. De hecho, hoy es uno parar. He subido como en teoría unos 6-7 videos en poco tiempo. Y de hecho subo como 4 o 5 videos en 24 horas. Así que por favor suscríbete, activa la campanita para que te llegue primero que nadie las noticias de Fortnite. Son noticias increíbles. Estamos a nada de la sexta temporada. Y créanme que yo traeré la sexta temporada a primera hora cuando salga. Así que suscríbete, participa en el sorteo de los pavos. Y mucha suerte a todos. Y nada, nos vemos en otro video. Por favor, comparte el video. En serio, compártelo. Estos son todos los cambios que ha tenido el cubo y cómo fue que se generó y qué es lo que significa y qué es lo que hay dentro del cubo. Todo esto en un solo video. Bravísimo. Baby, la vida es un ciclo. Lo que no sirve, ya no lo recicla. Así que de mi vida muévete. Que si te lo metes para recordar un TBT. Ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira.